denomina fortalecimiento de las comunidades originarias, el cual pues, tenemos un segundo año ya trabajando, ¿no? Que tiene que ver con la defensa de los derechos de las comunidades indígenas. Siento que es un derecho que por ley diría yo que ya corresponde, ¿no? Y si los funcionarios públicos no habían hecho algo así como vemos ya en este año, pues una ley aprobada especialmente para pueblos originarios, lo que hace falta ahorita es estudiarlo, analizarlo en profundidad y pues yo creo que también criticarlo, ¿por qué no? Criticarlo de una manera constructiva para construir nuevos quizá o ampliar más espacios de participación en cuanto a la autonomía que se le está dando a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante, pero eso no es todo, porque si analizamos la ley, cada vez se ve muchos espacios vacíos. Como ellos escuchan hablar de derechos indígenas, como que veo que la gente sí me parece bien escuchar o conocer, sí, porque nosotros esos temas aquí no los sabemos. Y eso es lo que uno de las tareas que nosotros tenemos es seguir impulsando, seguir dando estos temas. Hace mucha falta hacer trabajo de concientización porque en realidad nuestras comunidades pues han sido muy excluidas, discriminadas, abandonadas, inclusive no conocen sus derechos. Hace falta mucho por hacer, en el cual este solo es. Tito, ¿qué es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas? Está aquí Tito, sé que no se ni tutul. Ten mechillaya, no chillan ni mochiqui, como el esquí, con el chico que mía, más se vuelve a pedir tal toque. Que nada más le da el que más toque de problemas de un rato para chinango, o sea, no están en un pan y arte, pero
México, sino que sé países que han empleado a Joaquín Kilisti, que tenga Coyón, que han empleado a Kilisti. Bueno, nada más, dijo que tu identidad, de hecho, tú sabes identidad. Identidad, tú sabes que tú antes, nada que nos hagan toca, nada que me lleva, nada este. Quien hace tan un tatuaje lengua originaria, náhuatl, tan tatuaje otomí, tepehua, tene, tan tatuaje tamán pues, nada que me hace en un machilía, nada que nos toca ni apolinar, nada que esté igual a Xochimilco, tatuá náhuatl, un machito primaria hasta secundaria, o este en tequitín, como un tequitín, un centilía, o quitos que han tamapa de una, quitos que tequio, filia, oaxaqueños, entonces, identidad de ambos que sí, autonomía es nosotros. Tocuante. Desde cómo nos organizamos, por ejemplo, cuando elegimos nuestras autoridades, por ejemplo, dicen no el voto libre y secreto. Entonces, cuando es legal, pero esa ley es ajena, nos afecta. Porque antes, ¿cómo se elegía? Por usos y costumbres, ¿verdad? Era la mano alzada. Entonces ahí es como vemos que nuestra autonomía ha sido afectada, deteriorada, ¿no? Que nosotros imaginemos o pensemos de aquí a 10 años, la Huasteca, la región de esta parte norte de Veracruz, con esto de la explotación de petrolera, ¿qué cambios va a haber? Por eso nos decían, hace rato mi compañero decía un término que decimos nosotros desarrollo, ya con nuestra propia cultura, o sea, nuestra propia lengua, buscar ese término, el término de desarrollo. O sea, si yo les pregunto en nuestra lengua, creo que todos aquí nos entendemos, hablamos, yo también hablo náhuatl, les pregunto cómo ustedes entienden el término de desarrollo, pero ya en nuestra lengua. Gana sanar, sino que no de ir para que la unión, o sea, no como se cotidice, solamente que no puede ir a tu anti, se cualante, tasat caulice, neseo, tu tequiguame, que mi juante que tú no se te das nivel, igual ejemplos que quita ayuntamiento, tastan obras, yo hice tequiguo, está que chivilice, achaca, que tiene presidente, achaca, chuala musta, huita, y se te iguala, ni canca, está que me chile, que no, pues achacayaya. Pero que Mayumi llega quitó la unión, la colectividad solamente, llega ya para tu compañero quitó yaya, ya no para quitó la unión, la colectividad solamente, ya para quitó usted que para Tinochime, como para Lewis, solamente que no llega tu antitato, tu frase, para no para tener pasar para tu manta, tu alicayaya, la fuerza es la colectividad. La colectividad es la fuerza de la comunidad, ya para quitó yaya solamente que no. Comentar que sobre un pacazo pano de lupa pues ni compañeros pues y chihuil que se demanda directamente a esta jalapa, entonces ni que este sea compañero pues y participar, o sea, ya más o menos que más que nada aquí que tratar que caneca o ni con nada más estaba el cabo y los demás policías, 5 policías que estaban ahí, y pues ya el juez, según nos mandó a que vayan a llamar a un abuelo, pues un señor ya de tercera edad, y ya llegando a la casa del señor, entonces pues él no quiso venir a donde están las autoridades. En aquel tiempo nos reuníamos aquí en aquella casa, entonces que se mete el chamaco, pues era un chamaco de 16 años, era menor de edad, pues. No, pues que se pone al brinco a las autoridades, a los policías. Y de ahí, pues igual un policía pues, también se exalta, ¿no? Se altera cuando uno, un chamaco que falta respeto, ¿verdad? Los demandaron porque lo fueron a encarcelar, que lo maltrataron, que pues infinidades de cosas, y ya por último, pues ellos nunca se hicieron caso y les echaron mentiras. Y un testigo, pues según que él vio todo, que había un maltrato físico en el chamaco, nunca era cierto. Y pues no sé, ellos se confiaron, pasó el tiempo, al año, pues volvieron a agarrar, ahora sí, al bote. Pero ya cuando hicieron, ya la comunidad, cuando
se enteraron otra vez, ya no quiso apoyarlos por lo mismo que ellos dejaron el tiempo correr. Entonces por eso la comunidad pues en aquel tiempo no les echamos la mano, pues lo dejaron solos por lo mismo, no sé, a lo mejor la mayoría dijo, no, pues porque se esperaron el tiempo, o sea, ahora sí que se los comió el tiempo, pues. Está demandado, no queda de acuerdo. Aquí digamos, si arreglamos el asunto aquí, no queda de acuerdo el acusado de que le piden una multa o le piden refrescos o le piden cerveza, como es lo único que nosotros pedimos aquí como multa, pues, porque no pedir tanto dinero también. Entonces lo que aquí nosotros acostumbramos a pedir refresco o cerveza. Entonces ya a veces el acusado no queda de acuerdo de lo que lo multamos, agarra sus cosas y directamente al Ministerio Público nos demanda de que nosotros le estamos cobrando tanto. De ahí empiezan los problemas de autoridades. Una última pregunta, venga. Vamos a suponer que ha ocurrido esto que me queda miedo. Después me tengo más bueno sobre la religión. Nada más quieras si me mano te platicaron de eso, de cómo está, cómo es el derecho, cómo no quite religión. Las religiones sobre el porque más te has tenido gente que la me salta parte, que más te crees que alguien me dice mi derecho, que yo soy de esto, de la religión. No llega a andar que me pase el derecho. Se parte en la defensa, porque si la mayoría de gente que tiene que pase costumbre o pase baile, o se te huele, o se tenga muchito que tenga para hacer religión, pues, que te dice por la mayoría de gente, pues, como que te quieran, pues, y pide derecho en lugar para que todos se maten, como para leer un parejo a los canales. Entonces, lo que pasa es porque sé que hacer religión, tiene ese escama, ya no me mandó a cuatro años, ya no pasa a gente por su parte. Tú traes la de la cooperación, que la traes la pandemia. Es que no pasa a ser costumbre que el guardamento antes diga para ir sin nada, para mí, chumito. Tú antes como siempre intentando, me diciendo que tengo cualquier costumbre que yo es solamente a gente municipal. O alguna más sea gente municipal, o un mate, porque no está trabajoso, no va a costumbre, tiene que chido, porque se ve abuelito que me sirve como ahí, o allá ahí, o ahí, o cuando es mía, como o hasta algo, pues. Entonces, para cuando un mate, o que más, si hace religión, o a la guía, que yo ando a mi lado, que me está por qué. O sea, porque yo voy a llevar esta madre, fíjate, ¿no? No hay nada en esto para ir a mi hijo, no hay un equipo para tener muchísimo, porque ya que como todo el debate, para leer religión, venga, porque chivo te abuelitos antes, que chivo que no costó un día como diablo, que la partida no pasa, ya que no es a diablo, que es mi esposa, mi padre. Cuando yo pasé gente, se pasé un muchacho, que así fue a marchar, ya que intentaba mi chivo, pues que tenés que vaya, pues a mí me está, en el debate del diablo, que no se pesca la paz. Ahora, ¿cómo no? No sé, se parte, pues no, ya. Ni costó verme, pues ni por mí. Como que tú vas a dar escuelas, 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 que pero no vas a dar escuelas, para que no tengo que dar escuelas, que te hago a mí, que soy el mundo. Pues este, tema, muertos porque este pues, es siempre lo que pasa, pues tú vas a dar escuelas, no quiero ser costumbre, pues no había que más después. Que más se gana, pues, te espanta, pues, lo distinto, pues, no había cuales estrellas. Y además, después de que yo no acostumbré, entonces que a mí la mujer te dije, yo se fue luego, estaba igual, entonces también puede ser chivo, ¿verdad? O sea que además, pues, hace un poco estar chivo, o sea que además, pues, estás igual, entonces me la mujer te dije, pero al último, igual es el signo, le llamaste. Artículo 22, se prestará atención a los derechos y necesidades de los ancianos, mujeres, jóvenes, niños y personas con discapacidad indígenas. Un nivel de agua para más que llevan, te quieres el pavo, porque es que hemos dejado. Mostra, que ya que no,
Nosotros sí nos han hablado de eso, de Petróleos Mexicanos, que va a haber explotaciones por esos terrenos, igual pues no sabemos cuándo. Ya por la región de Chicón, pues sí nos dimos cuenta que sí anduvieron ahí y sí compraron terrenos de 1 hectárea, 2 hectáreas, y ya trabajaron ahí, igual lo que pudieron sacar, lo sacaron, y como hubo problemas, por lo mismo de que ya el beneficiario era el propietario y la comunidad se quedaba así, sin nada, pues. Los representantes del pueblo hablaron con ellos y por lógico, ellos automáticamente, sin consultar quizás ya por parte de una asamblea general, ellos otorgaron el permiso. Pues sí, en sí mucha gente pues no está totalmente convencido, no está de acuerdo, pero pues como volvemos a repetir, bueno, las autoridades que pasaron, ellos pues otorgaron el permiso, y por lógico aquí pues pues no está ni para saberlo. Pero nosotros aquí tenemos un pequeño detalle, ahora sí, de un divisionismo, en la cual pues no tomándonos en cuenta, y entonces ellos otorgaron el permiso sin consentimiento de nosotros, aunque terreno. Y pues como fácilmente, no, pues te doy tanto, paso con el terreno. Y como quien dice, nosotros como comunidad o como autoridades no podemos hacer nada, porque podemos decir, no, pues es su terreno, ¿qué podemos hacer nosotros? No lo podemos hacer a la persona, vamos a decir, oye, yo lo vendí porque es mío, mi terreno. Pues no, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues efectivamente, porque están los derechos subjetivos, entonces lo que pasa, por ejemplo, cuando hay un problema, van directamente con el propietario, entonces a él lo convencen, le pagan, entonces cuando, pero la autoridad no está enterado, no sabe nada, entonces ¿qué pasa? Ahí es donde empiezan los problemas. Pero por ejemplo, si fueron 2, 3, pero hay más, entonces ahí es donde entran los derechos colectivos, la fuerza, como Chicago utiliza, Juante. Entonces, si 3 contra muchos, pues lógicamente que nosotros vamos a ser fuertes. Y entonces lo que decía el compañero, que tanto como ahí están las leyes a su favor, ustedes también están, tienen las leyes a su favor, está el convenio 169. Pero aparte de que tienen estas leyes internacionales, también tienen la fuerza colectiva. Entonces, si nosotros nos vamos a unir todos, lógicamente esos pocos no van a poder en contra de nosotros. Pero ahora, si ellos son 3 y ellos se van a poner ahora sí las pilas, van a empezar a ganar terreno, gente, espacio, lógicamente ya nosotros ya no vamos a poder hacer nada. Pero si nosotros usamos esos derechos y el derecho colectivo, vamos a tener fuerza. Por eso, por ejemplo, los zapatistas, es lo que hicieron, se unieron. Uno contra todos no va a poder, pero inclusive si son 2 o 3, lógicamente los va a poder manipular. Entonces ahí tiene que entrar la fuerza común, ya no es tanto nada más las autoridades, ahora sí vamos a entrarle todos. Porque igual, la autoridad lo van a poner a atemorizar, tú eres servidor público y tú no tienes por qué meterte. Entonces ahí está estos instrumentos legales, entonces donde nos facultan, hay que usar los derechos colectivos.